cuerpo. Y bueno, seguro han notado esas rayas que he hecho ahí, a los costados. Aquí, aquí y aquí. Aquí es donde van a ir la cabeza, los dos brazos y las dos piernas. Y bueno, he hecho esa marca más o menos para marcar una parte central en donde hacer el agujero y ponerle el palito para que el brazo sea articulado. Igual con la cabeza y con los pies. Así que ya iremos viendo cómo va quedando. Continuemos. Así es como va quedando el ratón. Y bueno, como les comenté, a ver, vamos a hacer un poco de zoom. Ya. Bueno, comenté que había hecho unas marcas ahí para escoger los centros y ponerle las articulaciones para los brazos, las piernas y la cabeza. Y bueno, ya he hecho los huequitos, ahí pueden ver, hay uno justo al centro en el caso de la cabeza. Aquí en el brazo he subido un poquito el punto central, porque si no iba a estar muy abajo. Ahí está, un poco entre la marca y el número, y ahí queda. En las piernas también he subido un poquito el punto. No se ve porque está justo en los números. Así que ahí va quedando. Igualmente aquí en la cabeza ya le hice su huequito. Después voy a agrandar más esos huequitos, así que recién vamos empezando esa parte. Ahí está también. Igual las piernas. Ahí está. Esa y el bracito. Después esos huequitos obviamente se van a hacer más grandes y le voy a poner los pedacitos de los palos de brocheta. Y ya. Y así iría quedando el ratón. Pero antes de seguir haciendo esa parte, ¿qué tal si terminamos todas las piezas? Aquí tenemos la capa, su espada, su escudo y su cola. Voy a hacer un timelapse cortando la capa a ver qué tal sale. Y bueno, ahora sí, continuemos.
Ya he separado en este palito de brocheta cinco secciones que van a ser para las articulaciones, el cuello, los brazos y las dos piernas. Y bueno, estoy haciendo cada una de 2 centímetros. Ahora voy a cortar estos 5 pedazos y los voy a colocar aquí. Y así es como quedaría el ratoncito de Elvin. Ahí está su escudo, su espada, su capa. Esta es la capa que más me ha gustado hasta ahora, por ese detalle como de pelaje. Y bueno, ya hice uno. Este es el tamaño original. Anteriormente los hice los ratones, pero a la mitad del tamaño. Y bueno, más grandecitos se ven mejor, yo creo. Como siempre, en la descripción del video van a poder encontrar las plantillas para poder armar este modelito, este ratoncito. Y nada más, si te gustó el video, dale like, suscríbete, comenta, comparte. Yo soy Gerardo y nos vemos en otro video. Adiós.